a mostrar. Listo, vamos a ver. ¿Qué te pasó, Marlo? ¿Todo bien? Sí, mira, yo sentí un pequeño mareo, pero... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Carlitos Vlog y esta oportunidad nos vamos a ir al Prefecto Maestro. Anteriormente ya hice el video aquí, así que vamos a ir a encontrarnos con un amigo que sabe mucho de estos temas de historia, así que sígueme, zapazo. Y acabo de llegar al cementerio Presbítero Matías Maestro y no me encuentro solo en esta oportunidad. En esta oportunidad me encuentro con mi amigo de infancia, mi amigo de promoción de colegio de muchos años. Tenemos la bienvenida a mi amigo Marlon Gavidal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marlon? Muy bien, muy gustoso de estar acá con mi amigo. Lo veo después de como 5 años, creo. Sí. Y nada, espero ser una bonita experiencia también para ustedes, ¿no? Compartirles algo de lo que se vive acá en el presbítero, de la historia, de los héroes, de los presidentes. Así es, hoy día vamos poder aportar con algo. Así es, hoy día vamos a ver, a comparación de los dos videos anteriores que hice en el canal, vamos a ver hoy día netamente lo que es, quiénes están enterrados acá, un poco más de historia de lo que es el Perú también. Como acá ven, estoy en la cripta de los héroes, que eso lo vamos a ir hablando ahorita. Y nada, vamos con el recorrido, chicos, para no hacerlo más largo, así que vámonos. Como les dije, estábamos acá ya justamente haciendo la presentación del video, justo en el pie de esta hermosa... No es una cripta en sí, como lo dicen, ¿no? Es un mausoleo grande, ¿no? Bueno, es que tiene, en sí tiene de mausoleo y cripta, porque adentro tiene, es subterráneo y también es superficial. Pero vamos a decirle a Marlon a ver quiénes están enterrados acá. Marlon, el que sabe más, está más informado del tema. A ver, cuéntanos, Marlon. Bueno, esta es la cripta de los héroes. Está dentro del marco de la guerra de Pacífico, la guerra contra Chile, ¿no? Que en un inicio se da entre las fuerzas chilenas y el Alto de la Alianza, que es en Perú con Bolivia. Esta guerra cambió la historia de todo el Perú, cambió toda la patria, nos dejó sumidos en crisis económicas, sociales, ¿no? Así es. A raíz de esta guerra, pues la política, la economía, todo cambia. Ahora, dentro del marco de esta guerra está, por ejemplo, el almirante Miguel Grau, que es uno de los máximos... El caballero de los mares. Correcto, que es uno de los máximos héroes de la patria, ¿no? Así es. Ahora, Miguel Grau tiene una historia muy curiosa, mi amigo Carlos. ¿Qué sucede? Que Miguel Grau, para comenzar, su padre, Juan Manuel Grau, él llega de Cartagena con las fuerzas de Bolívar a independizar en Perú, ¿no? Claro. Tú sabes. Así es. La independencia se proclama San Martín en Lima 1821, así es. Pero la independencia total, o sea, el retiro de los españoles, no se da hasta 1824. Esto después de las batallas de Junín y Ayacucho. Y con Bolívar ya. Con Bolívar, correcto. Uh-huh. Y en estas guerras es que participa, en estas batallas es que participa el padre de Grau, ¿no? Ahora, Grau nace en Piura, Paita, puerto, mirando el mar, y él desde niño comienza a soñar con el mar y todo, y se identifica, ¿no? Junto con su hermano también Enrique, que también fue oficial de la Marina, y bueno, lamentablemente muere en un accidente. ¿Qué sucede con Grau? Según los historiadores y todo, se sabe que no tenía mucha cercanía con su mamá, no tenía el apego seno familiar, el padre también. Digamos que lejos de darle cariño, más bien le busca una profesión. A los 9 años, en un buque de un amigo de él, ¿no? Y este buque precisamente naufraga. Él tiene esta experiencia a los 9 años de naufragar. Claro, como padre, que ya estaba predestinado ya, ¿no? Sí, desde niño. Mira, desde niño. El padre, lejos de decir, uy, mijito, no lo vuelvo, ajá, a hacer, no sé, voy a tener que cuidarte más. No, claro. Al año siguiente lo vuelve a embarcar en un buque. Y ahí es donde él durante 10 años está recorriendo el mundo totalmente y aprende pues los gajes del oficio de los marineros, se vuelve un hombre fuerte y se vuelve parte del mar, ¿no? Ella comienza a armar el mar y identificarse con el Perú. Claro, muy, 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 muy linda historia de Grau, ¿no? Ahora te comento una cosita, mira, yo hace poco me he enterado de que existe una serie animada. Ah, mira. En Grumete Grau, que habla de estos años que te estoy mencionando. Ya bueno también decir. A ver, vamos a ver de repente, ajá, si lo puedo conseguir de repente, sí, por dibujo, aquí. Muy bueno, muy en dibujo de repente lo puedo poner el link acá o en lugar, ¿no? Ahora lo revisas. Pero vamos a ver un poquito más adentro, a ver cómo, ajá. Y mira, no, lamentablemente no se puede ingresar, pero al menos vamos a enfocar por aquí, al menos un poquito para que puedan ver. Como ven, hay un montón de placas, ¿no? De cada plaquita representa a cada persona que intervino en la guerra del Pacífico, ¿no? Ahí está.
Listo, ahí la estoy enfocando. Uh-huh. Ahí está la tumba de Grau. Y acá están todos, no se escapa ni uno. Todos están. Vamos a seguir recorriendo, queridos vloggy lovers. Así que miren, como ven, vamos a explicarle un poquito cada lugar. Si ustedes se pueden dar cuenta, el cementerio antiguo, de lo que es la parte antigua desde el ingreso de Presbítero Maestro, este lugar está mal dicho, como se dice. Nosotros normalmente le decimos son pabellones, ¿no? Pero no son pabellones, son en sí, son cuarteles, o también se puede decir, también son departamentos. Porque en sí, Presbítero Maestro es una ciudad. Es una ciudad de los muertos, ¿no? Uh-huh. Que tiene plazas, calles, ¿no? Es un patrimonio cultural. Entonces, como pueden ver aquí, esto de aquí son mausoleos, ¿no? Son mausoleos. ¿Por qué mausoleos? Porque están del suelo hacia arriba, ¿no? Y los que son las criptas, como este de aquí, esta es una cripta. Las criptas son subterráneas, van hacia abajo, hay un portal hacia abajo. Y los pequeños sepulcros son, que ahorita lo vamos a enfocar por aquí, son como si son pequeñas tumbas, como se podría decir, con pequeñas lápidas, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Así que vamos a seguir con el recorrido. Listo, me estabas comentando de las batallas de Grau. Pero antes de esto se da la guerra de 1866, cuando los españoles deciden regresar, ¿no? A tomarnos como colonia nuevamente. No habían entendido el mensaje, entonces regresaron. ¿Qué pasó ahí? Se da una batalla en Aptao, parte de Chile, en el mar. El Grau se enfrenta, pues, junto con las tropas chilenas, o con Arturo Prat, se enfrentan a los navíos españoles. Codo a codo luchó con Arturo Prat, y 13 años luego, mira cómo son las cosas, se enfrentarían en la Guerra del Pacífico, ¿no? Ahora esta guerra con España, cuando ellos intentan volver a nuestro territorio, se define en la batalla de 2 de mayo, Puerto del Callao, ¿no? Donde las baterías, cañones peruanos aguantan la arremetida española, y ahí es que se gana la guerra, ¿no? Esta es la guerra de 1866. Te estaba comentando, mira, como tú puedes observar, este pabellón, bueno, mal dicho pabellón, cuartel, este cuartel, más que todo la mayoría, es prácticamente del siglo pasado, ¿no? Del siglo pasado, ¿por qué? Porque la mayoría de, como ven, las lápidas tienen imágenes de Cristo, de la Virgen, no hasta una cruz, ¿no? Pero vamos a recorrer partes, otros cuarteles que no tienen eso, como por ejemplo acá. Tienen, por ejemplo, la representación de castillo, de una fortaleza, ¿no? O una cúpula, ¿no? Por ejemplo, acá hay una cúpula, mira. Hay una cúpula. ¿Y qué representa la cúpula? En ese tiempo la cúpula se representaba en lo que es el palacio celestial, el palacio eterno, donde todos vamos a ir después de la muerte. Entonces eso era más que todo lo que ellos pensaban en ese tiempo. Mira, acá, por ejemplo, acá hay otro, mira, ¿ves? No te miento, otra cúpula. ¿Ves? Y así vamos a encontrar en muchas, muchas lápidas de acá, del presbítero, ¿no? Una, ¿cómo se dice? Una clásica cripta, ¿no? Tiene apariencia de mausoleo, pero no es un mausoleo, es una cripta. ¿Por qué? Porque es subterráneo. Entonces, y por acá la vamos a ver, mira. Puedes subir. Amigo, ten cuidado, nomás no te vayan a... Ahí está, mira. ¿Ves? Ahí se puede ver. Ahí se puede ver, ¿ves? Es una cripta, ¿ves? O subterráneo. Así vamos a encontrar un montón de lugares. Y acá le dejó su pequeña rosa, ¿no? Eso quiere decir entonces que todavía están, o sea, sus descendientes aún todavía... Un poquito, ¿no? Deberían hacer un poco de mantenimiento, ¿no? Lo estaba comentando, este pabellón era así en sí, de puros, como ahí, pues, mira, hermana Lucía Cabrera Cruz, hermana Rosalía, dice hermana Ana Sánchez Cabanillas, y así, mira, hermana Blanca Mercedes Zúñiga. Entonces, lo que me sorprende es de que ese pabellón, acá, cuando vine la primera vez, estaba totalmente lleno, y ahora no hay nada. Sorprendente, ¿no? Me imagino que tendrá su tiempo de caducidad, ¿no? Y de ahí los deberán sacar, ¿no? Los han trasladado a otro pabellón, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí está. Es prácticamente, este es uno, me imagino, es la principal, ¿no? Porque acá había un ataúd, pero estaba enterrado. Estos estaban de cabeza, como se podría decir, ¿no? Horizontal, ¿no? Horizontal. Pero este de acá está vertical, pues. Este, ¿no? Sí. Este está vertical. Ahí está, mira. Este es su lápida. Ahí está la fecha todavía. La fecha, esta es su lápida. Y ahí está dentro el nicho. ¿Eh? Y está, todavía hay partes de las maderas. Por ejemplo, acabamos de llegar a la tumba de Ramón Castilla. Ramón Castilla es uno de los presidentes del Perú. Ha sido uno de los precursores de la independencia de nuestro país, del Perú. Se abolió la esclavitud y también se suprimió el impuesto indígena. Así es. Justamente, mira, ahí ves en la plaquita, dice, ¿no? Dice el Perú al ilustrísimo, dice, gran mariscal Ramón Castilla, liberador del indio y del negro.
Por ejemplo, mira, esta es una típica representación. Estos son, como se dice, los sepulcros, ¿no? Son sepulcros, ¿no? Con su representación ahí netamente, pero esto es una roca, una representación de una roca, y esto es lo que representa los masones. Y así vamos a encontrar un montón de personajes, hasta personajes ilustres, que ahorita no recuerdo porque son un montón, infinidad de personajes que están acá del Perú, tanto escritores, políticos, héroes, ¿no? Vamos a ir recorriendo un poco para que vayan viendo, ¿no? Mira, otra roca. Esta representación de roca. ¿Tú qué crees que representa este símbolo? Este símbolo que representa son antorchas hacia abajo. Esto representa, ¿sabes lo que representa? El fin de la vida. O sea, tú pones la antorcha hacia abajo, se va a apagar, ¿no? Se apaga el Claro. fuego. Y Ese es hacia el arriba es término. totalmente lo Claro, contrario. hacia arriba es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, esa es la representación La que llama de hacían, la vida. la llama de la vida, ponerla hacia abajo porque es ya el término de la vida, pues, ¿no? Bueno, te comentaba del trabajo artístico, ¿no? Claro, el trabajo artístico, pues. Qué hermoso. O sea, Esto no en solo hay sí. historia, sino arte. Claro, en sí este es un lindo lugar, es un bello lugar, a pesar de que suena de repente un poco tétrico decir que es un bello lugar porque es un lugar donde descansan pues nuestros antepasados, ¿no? Pero en verdad sí, por todas las muestras de arte que se están viendo, ¿no? Toda la Acá, la historia. historia conjuntamente, es una mística, una magia que hay acá, ¿no? Ahí está bien, las dos, Mariano Ignacio Prado y su hijo Manuel Prado, y también su hijo que también es Javier Prado, que no es el nombre de la calle conocida, la gran avenida conocida de acá de Lima. Decía, mira, acabamos de encontrar una de las estatuas que se encontraron en la mayoría de estatuas acá en el presbiterio. Es un ángel. Este ángel representa, se le conoce como el Psicopompo. En las épocas se enterraban acá a nuestros antepasados. ¿Por qué le decían Psicopompo? ¿Por qué representa y está señalando hacia el cielo? Porque cuando tú morías, ¿qué pasaba? Cuando morías, tú estabas perdido. Salía de tu cuerpo, salía ya tu espíritu, tu alma. Y estabas confundido que habías pasado entre la vida más allá, ¿no? A la muerte. Entonces, ¿qué pasaba con el Psicopompo? Bajaba y tú estabas dolorido, acongojado, tu alma perdida. Entonces te abrazaba, te consolaba y señalaba hacia el cielo, ¿no? Decía, es ahí donde tenemos que ir. Y así vamos a encontrar un montón de estatuas del Psicopompo que va a mostrar el camino, como se dice, ¿no? De la vida a la muerte, ¿no? Más allá, ¿no? Acá hay otro Psicopompo, mira. Otro Psicopompo, ¿ves? Justamente, mira, igual, de igual manera, señalando hacia el cielo, ¿no? Que es ahí donde tenemos que ir, ahí donde vamos a ir todos, ¿no? Bueno, si te has portado muy bien, ¿no? En esta vida también, ¿no? Porque si no te has portado, Se va para abajo. vamos para abajo, ¿no? Y ahí sí no hay psicopompo que señale para abajo. Acá está Ricardito, como ves, mira, acá hay un montón de personas que vienen, cumplen sus milagros y dejan su plaquita, ¿no? En agradecimiento al milagro y a la petición que pidieron, ¿no? Y así, como este niño, hay varios, sino hay dos. Hay un niño y una niña. Voy a dejar mi tarjeta de Erisur entonces, pero no, Claro, ¿no? Entonces hay dos, acá uno es Ricardito y la otra niña también que le pusieron el nombre, pero no se llama Ricardita, pero le pusieron Ricardita. Y esa niña sí la han visto caminar, correr, así hay mucha gente por acá, hay una historia así, pero más ¿no? tarde, ¿no? No, claro, eso ya más con todo, más a partir de las 6 de la tarde para adelante, ¿no? Vinimos a uno de los personajes ilustres, uno de los que yo recuerdo siempre y creo que todos los peruanos nos recordamos a Ricardo Palma por su libro icónico, Sus ¿no? tradiciones Sus peruanas. tradiciones peruanas, ¿no? Así que Ricardo Palma, como tú bien dices, es un escritor, poeta de tradición muy conocido en el Perú. Le tengo un particular cariño, te digo, amigo Carlos, porque me he leído las tradiciones peruanas. De estos relatos es que se basa en historia, le pone unas cositas así de fantasía y un poco de humor también, Claro. muchas veces, ¿no? La chispa criolla que tiene el Correcto, ¿no? peruano, Por ¿no? ejemplo, recordamos eso del Rincón Quitacalzó, Con días y ollas venceremos, Don Dimas de la Tijereta, que es una cosa también muy, Así es. muy graciosa. Ahora, otra cosa interesante que hizo Palma, por ejemplo, a él le debemos la Biblioteca Nacional, Así fue es. reconstruida por él después de la guerra con Chile, cuando lo nombran ya director de la Biblioteca Nacional, y él comienza a ir de puerta en puerta, como dice la historia, A recolectando pedir su sol, libros. ¿no? No, su Sí, sol, pero en libros, no en sí. letras. Ajá. Y manda cartas también a otros literatos de otros países, de América, y comienza a recolectar los libros, reconstruye la Biblioteca Nacional. Participó también en la defensa de Lima en el 81, ¿no? 881, cuando el ejército chileno pues Gresa. invade Lima, ¿no? Ingresa a Lima. Yo les recomiendo que lea las tradiciones peruanas, son muy buenas.
Vuelto nuevamente acá a la grita para contarle puntos que faltaron. Y vamos a comentar sobre Bolognesi, ¿no? Héroe también de la Guerra del Pacífico, la defensa de Arica en 1880. Para, en sus últimas ya fuerzas, Bolognesi comienza a mediar telegramas y pedir ayuda para que sea asistido, porque ya las fuerzas chilenas lo tenían cercado y precisamente mandan emisarios para hablar con él y decirle que se rinda, pues, ¿no? Ahora, una cosa interesante, amigo Carlos, Bolognesi se había retirado en 1871. Era un militar ya retirado. Claro. Pero él siente llamado de la patria, no se siente un héroe, pero él siente que es su deber, ¿no? Que es su deber, ¿no? Y entregar, él se reincorpora, ¿no? Correcto, se reincorpora luego de haber peleado en la batalla también de San Juan y todo. Defiende, tiene una victoria en Tacna, pero esa victoria, pues, le merma a muchos soldados. Llegan a Arica, los chilenos, le mandan un emisario para hablar con él, el general Baquedano, entonces, y le dicen, oye, bueno, ¿cómo es, Francisco? Tienes que rendirte, estás ya por ser vencido. Y él, donde dice su famosa frase, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliría hasta que quemar el último cartucho. Precisamente así se da. Le dicen, el 5 fue, y dicen, no, también el 6 mandaron a otro emisario. Y el día 7 de junio ya se da la batalla, 1880, donde finalmente es derrotado. Otro punto para que no sabías de repente, bueno, como dijo Marlon, yo, mi apellido es Baquedano, ya lo mencionó, mi apellido Baquedano, y yo soy, sí, descendiente del general Baquedano, que en ese tiempo él dirigía el ejército chileno, ¿no? Pero peculiarmente también eran muy amigos, hay una historia que no se sabe, que era Bolognesi y Baquedano eran amigos íntimos, ¿no? Ellos se reúnen antes de la guerra para poder dialogar sobre este punto que estaba pasando, ¿no? Las asperezas y tratar de limarla y llegar a algún acuerdo, pero ellos no. Dijeron ellos una frase que decían, bueno, pues, nuestra amistad va a perdurar por siempre, a pesar de que entreguemos cada uno de nuestras vidas por nuestra patria, ¿no? Eran patriotas, ¿no? ¿No? Luchaban por su patria, pero tenían también... También respetaban que las otras, fuerte, a las otras personas que luchaban, ¿no? Que el contrario hacía lo mismo, o sea, claro, lo hacía por su patria. Por su patria, exacto. Es como, es la profesión que cada uno escoge, ¿no? Es su profesión y es defender, ¿no? Un código, ¿no? Ya no, ya no existe, no existe ya esos códigos, ¿no? De mausoleo de Quirita, pero la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque acá vienen personas a practicar, se puede decir, ritos, ¿no? Ritos, eso es la creencia, la magia y todo eso, ¿no? No tiene nada que ver con el lugar, pero acá hay imágenes, hay peticiones, han puesto, mira, fotos de otras personas de santo. Y son personas que vienen acá y no son... Vamos a ver. ¿Qué te pasó, Marlon? ¿Todo bien? Sí, mira, yo sentí un pequeño mareo, pero he entrado ahorita al pabellón de los suicidas, o al cuartel de los suicidas, y acá Marlon empezó a sentir extrañas sensaciones, ¿no? No, opresión en el pecho, falta de aire, ¿no? No hizo...